Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos en este sitio maravilloso que tanto me gustó el otro día y que me sigue encantando. Y tal y como hemos dicho, estamos aquí porque vamos a hacer la presentación del libro Contracorriente. Estamos a punto de empezar porque ha habido un pequeño de retraso entre que poníamos el sonido y todo lo demás. Pero aquí está la gente que ha querido venir y siempre digo lo mismo, el que no viene se lo pierde. No se lo pierde porque si no viene es porque no quiere, pero bueno. Pero hay gente muy interesante aquí esta tarde. Hola, a los que estáis mandando mensajitos, dejad de mandar mensajitos y venirse para acá. Es lo que tenéis que hacer. Aquí, en Contrapunto, en la calle... Ciudad de Faenza. Hola María, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues ahí tenemos a dos pesos pesados de Talavera de la Reina, en el sentido de su... Sobre todo yo, peso pesado. Su papel y su pluma. Está muy bien que sigamos todos los eventos. Hoy la cosa está muy repartida porque empieza Semana Santa, lo entendemos. Pero bueno, hay que repartirse y aquí estamos los que hemos querido venir o hemos podido, evidentemente. Carlos, ¿qué pasa el día 23? Cuéntamelo. Ah, bueno, el 23 tenemos una firma aquí en Contrapunto, en la calle de Faenza, no recuerdo el número, pero justo al lado de la Escuela Oficial de Idiomas. Y bueno, y esperamos, estaremos los autores, los escritores insomnes y muchos más amigos, no solamente es nuestro. Bueno, María, ¿vas a venir? Pues no, porque en ese día trabajo. Bueno, pues ese día María va a faltar, pero bueno, pues vendré yo y vendrá muchísima más gente y María luego se lo vamos a contar todo. Muchas gracias, bienvenidos, buenas tardes. Bueno, pues nada, aquí estamos, que vamos a comenzar el acto. Allí al fondo están ya preparadas Lali y Marta para empezar la presentación. Todavía estáis a tiempo de venir aquí a Contrapunto, en la calle Ciudad de Baenza. No me entra. Y como siempre, que no puede faltar. Él está siempre. Y además cada día más guapo, oye, ¿qué te has hecho? Estás operado, pero de la cara. Anda, ya lo sabía yo. Don Manuel, muy buenas tardes. Gracias por venir. Y tú siempre colaborando por todo. Hola, Emanuel, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por haber venido. Pedro Zapardiel, que estás en todas las causas, muchísimas gracias, un abrazo y gracias por estar aquí esta tarde. Y todos los amigos que están aquí, Isabel está arropada al final por los que me han venido. Empieza el acto, ya sabéis que estamos en Contrapunto, por favor, no faltéis. Hoy, perdón, extremeña. Es que como sé que venís gente de Madrid, pues se me ha ido un poco. Que nos van a presentar este precioso libro, que es Contracorriente, que lo han hecho entre todos. Porque aquí escribe gente desde muy jovencita, desde 16 a... Está presentando Esther, que es la encargada y la chica que lleva el Contrapunto. A mí me encanta. Y luego, por dentro es audiolibro. Es decir, si no oís bien no pasa nada porque lo podéis escuchar. Y luego hemos tenido que toda la fotografía, toda la pintura que viene dentro también ha sido hecha por gente que colabora con la asociación. Y sin más dilación, os dejo aquí con Lali y con Marta. Un aplauso para ella. Bueno, vamos a empezar, familia, porque la verdad es que estamos con familia. Esto es una alegría. Vamos a daros las gracias por acompañarnos en esta tarde tan especial. Desde Montijo, desde Mérida y desde Badajoz están aquí estas amigas esta tarde. Y muy especialmente a esa personita que en la sombra ha hecho posible esta realidad, y es Pepa. Queremos darle las gracias a ella. Bueno, queremos explicaros en qué consiste el proyecto, de qué se compone, cuáles han sido sus raíces y hasta dónde nos gustaría que llegaran sus ramas. Todo esto de una forma breve porque nos gustaría, y más hoy que estamos en plan en familia, sí, quizá después pues compartir, charlar, que preguntéis y que intercambiemos pues lo que queráis. Bueno, comenzaremos diciendo que Contracorriente surge como fruto de un regalo que Marta me hace y de un deseo que me regala en los primeros días del año 2018. Imaginar y soñar nuevas posibilidades y que las compartamos. Este imaginar, este soñar y este compartir se han convertido en la base de Contracorriente. Y Contracorriente ha dado cobijo a un total de 55 personas
que han puesto en él la oportunidad y han visto en él la oportunidad y la posibilidad de ayudar en una causa que a todos nos toca, de una manera o de otra, y de compartir algo más que sus trabajos. 55 personas que un día se sumaron a nuestro sueño. Acaba de comenzar. Que lo hicimos realidad entre todos y que lo regalamos a la Asociación Oncológica. La presentación de Contracorriente, estamos en Contrapunto y estáis a punto, estáis a tiempo de venir a ver este acto donde se van a hacer unas presentaciones de este audiolibro con historias muy bonitas que no debéis perderos. Voy a escuchar. Buenas tardes.